El 6 de agosto de 1992 fue el comienzo del fin para la Casa del Terror de Gloucester. Ese día se inició el descubrimiento del terrible secreto de Cromwell 25. Sucedió durante la tarde cuando la policía logró encontrar al dueño de la casa, Frederick West. Su esposa, Rosemary, les indicó que estaba en la parte de atrás de la casa hablando por teléfono celular. Fred, que se hallaba preocupado por el desorden que había en su jardín, fue detenido por la policía y declaró que ni él ni su esposa sabían nada de Heather West, su hija. Rose fue interrogada en la casa y dijo algo parecido. Toda la noche, Fred y Rose estuvieron hablando en la prisión. Al día siguiente, Fred le confesó al detective Hazel Savage que él la había matado y repitió con insistencia que Rose no sabía nada del asesinato. 20 minutos después, negó toda su declaración. Días después, le dijo a la policía que podía cavar donde quisieran para encontrar a Heather. Los investigadores lo hicieron y encontraron 3 huesos humanos, pero no pertenecían a la mujer buscada. Cuando Fred se enteró del hallazgo de los huesos, confesó una vez más el asesinato de su hija, pero negó que los restos del cadáver estuvieran enterrados en ese lugar. Fred contó a la policía cómo había ocurrido el asesinato. La había golpeado por insolente y luego la había agarrado de la garganta porque se había reído de él. La apretó fuertemente hasta que se puso azul y dejó de respirar. Entonces intentó reanimarla. La llevó a la bañadera para mojarle el cuerpo. Le sacó la ropa para secarla y luego tiró las prendas a la basura. Tras asegurarse de que estaba muerta, le cerró los ojos para descuartizarla con un cuchillo. Al cortarle la cabeza, oyó un sonido muy desagradable, pero no se detuvo. Empezó entonces a torcer las piernas para separarlas del cuerpo. Tenía que achicar el cadáver para poder enterrarlo en el jardín y echar el resto a la basura. El cuerpo permaneció enterrado durante 6 años. Fred West nació en 1941 en Match Markle, un pueblo ubicado aproximadamente a 120 kilómetros de Londres. A pesar de la miseria que agobiaba a su familia, tuvo 6 hermanos, aunque él siempre fue el preferido de su madre. En la escuela, jamás se destacó por ser buen estudiante. Al contrario, sus frecuentes problemas de conducta le acarreaban constantes golpes con una vara. Daisy, su madre, iba con frecuencia a gritarles a sus profesores por los castigos que recibía su hijo favorito. De ahí que sus compañeros lo apodaron el nene de mamá. A los 15 años, abandonó los estudios. Apenas aprendió a escribir y leer y comenzó a trabajar en una granja. Un año después, había crecido hasta convertirse en un adolescente muy atractivo para las chicas y se involucraba con la que fuera, con tal de concretar sus fantasías. A los 17 años, Freddy quedó gravemente lastimado en un accidente de moto y estuvo internado en coma durante una semana. Cuando salió del hospital, quedó con una lámina de metal dentro de la cabeza y con una pierna lisiada. Luego de recuperarse del accidente, inició una relación con una amiga de 16 años, Catherine Bernadette Costello, apodada Rena, quien desde su niñez había tenido problemas con la justicia, ya que era una hábil ladrona. Se convirtieron en amantes casi de inmediato, pero el romance acabó abruptamente cuando ella se volvió, unos pocos meses después, a Escocia, su tierra natal. Fred puso entonces su atención en otras cosas más divertidas, como meterle la mano debajo de la pollera a una joven mujer que estaba parada junto a él en un club de jóvenes y hacerla huir horrorizada. No cabía duda de que el accidente le había dejado graves secuelas en la cabeza. En 1961, robó junto con un amigo un reloj y cigarrillos en un almacén. A partir de ese momento, se inició una etapa turbia.
Pocos meses después, fue acusado por una niña de 13 años, amiga de los West, de agresión sexual. Se defendió diciendo que su comportamiento era algo normal. Esta actitud y el escándalo causado provocaron un gran alboroto en su familia y terminó siendo echado de su casa y viviendo solo. Al mismo tiempo, su médico lo defendió ante la justicia, argumentando que padecía epilepsia, por lo que se salvó de cumplir una condena en prisión. A los 20 años, Fred ya tenía fama de agresor sexual de niñas y de ladrón. Se había convertido en la deshonra de su familia. Sin preocuparse demasiado, comenzó a trabajar en la construcción, al tiempo que seguía robando y manteniendo relaciones sexuales con jovencitas. En 1962, sus padres le permitieron volver a su casa y su novia Rena Costello regresó de Escocia. Rena no era una chica normal, más bien era una delincuente juvenil y estaba fichada como prostituta. Embarazada de un chofer de autobús asiático, aceptó a Fred como su compañero, pero sin contarle toda la verdad. Se casaron en secreto en noviembre del mismo año e inmediatamente partieron a Escocia. Sus padres creían que el niño que esperaban era de Fred, y Fred también lo creía. Pero seguramente Rena le contó la verdad a tiempo, porque en marzo de 1963, cuando nació el niño, Fred le escribió una carta a la madre de Rena contándole que el bebé de ambos había muerto en el parto y que Rena había adoptado a un chinito. Aunque Rena había ejercido la prostitución, le costaba sobrellevar el voraz apetito sexual de su marido. Aparentemente, el sexo tradicional no le atraía. Exigía sexo oral, sujeción y sodomía a toda hora del día y de la noche. Por ese entonces, nuevamente en Gloucester, Fred se empleó conduciendo un camión de helados. Para alguien con la libido tan alta, se trataba de un trabajo ideal. Su supuesta cortesía, responsabilidad y sinceridad le facilitaban el acceso a las adolescentes que se acercaban a su vehículo de helados, donde les narraba cuentos inocentes. En 1964, Rena conoció a una hija de Fred llamada Anne-Marie, que quedó a su cuidado al ser abandonada por la madre. Poco tiempo después, Rena y Fred fueron responsabilizados de la muerte del novio de una joven llamada Anna McPhail, que había sido degollado. Fred perdió su empleo de heladero y consiguió otro en un matadero, que lo afectó profundamente. Mientras tanto, el matrimonio de Rena y Fred comenzó a deteriorarse. Rena quería regresar con sus hijos a Glasgow, pero Fred no se lo permitió y lo obligó en cambio a regresar sola a Escocia. Afligida, sin sus hijos, volvió a Gloucester en julio de 1966 para reencontrarse con su familia y convivir en un tráiler. Entonces, informó al alguacil Hazel Savage que su esposo era un pervertido sexual que deseaba llevarse a su hija. Coincidentemente, había 8 denuncias por agresiones sexuales llevadas a cabo por un hombre que respondía a la descripción de Fred. A principios de 1967, Anna McPhail quedó embarazada de Fred e intentó, sin éxito, hacer que Freddy y Rena se separen para que él se casara con ella. La respuesta de Fred fue matar a Anna y a su hijo no nacido. Lenta y metódicamente, desmembró el cadáver y lo enterró con su bebé. Curiosamente, le cortó los dedos de los pies que se perdieron en el sitio del entierro. Este ritual sería su firma en los crímenes futuros. Tras la desaparición de Anna, Fred comenzó a actuar de un modo extraño. Envió a Rena a conseguir dinero como prostituta y comenzó a acariciarse con la hija de su esposa. En enero de 1968, la bella Mary Baston, de 15 años, fue raptada de una parada de autobús en Gloucester. Poco tiempo después, desapareció otra mujer en las mismas circunstancias. Se supone que Fred fue el responsable de ambas desapariciones. Freddy siguió robando y cambiando de trabajo.
El 29 de noviembre de 1968, mientras trabajaba como repartidor de una panadería, encontró al amor de su vida, Rose Mary Letts. Rose había nacido en noviembre de 1953 en Devon, Inglaterra. Su padre, que era esquizofrénico, fue un hombre muy tirano y violento que exigía obediencia incondicional a su familia. Disfrutaba disciplinándolos y buscando motivos para castigarlos. No fue un empleado ideal y la familia siempre sufrió por la falta de dinero. La madre de Rosemary, Daisy Letts, sufría una profunda depresión. Luego de tener a sus hijos y de hacer frente a su marido, esta enfermedad se hizo crónica y fue hospitalizada hasta 1953. Rosemary nació durante el tratamiento con terapias de electroshock. No se supo el efecto de estas terapias en el cerebro de la niña, sino hasta años después. Rose fue una niña diferente. Se hizo el hábito de mecerse sola en su cuna. Si se la ponía en un cochecito para niños sin frenos, se movía violentamente arrastrándolo por toda la habitación y sacudía la cabeza durante horas como hipnotizada. Rose creció y se convirtió en la favorita de su padre. Hacía cualquier cosa que le pidiera. Era la única forma de recibir el afecto de su progenitor y de escapar de sus terribles castigos. En cuanto al estudio, Rose era una alumna mediocre. Tenía baja capacidad intelectual, además de padecer crueles bromas por parte de sus compañeros, a quienes les pegaba con violencia cuando se burlaban de ella. Se hizo conocida por su carácter agresivo y solitario. Durante la adolescencia, Rose dio señales de ser una niña sexualmente precoz. Se la veía con frecuencia merodeando los baños de los hombres y acosaba sexualmente a su hermano menor por las noches. Su padre mantenía alejados a los chicos que se interesaban en ella, pero Rose le había echado el ojo a un hombre adulto de su ciudad. A principios de 1969, la madre de Rose abandonó a su marido y se fue con sus hijos. Sin contar con la vigilancia de su padre, Rose comenzó a salir con frecuencia por las noches, tratando de seducir a hombres mayores. A mediados de 1969, Rose volvió con su padre, sorprendiendo a todo el mundo. En la ciudad, corría el rumor de que Rose y su padre mantenían relaciones sexuales. La vida de Rose tomó un rumbo desgraciado. Era pésima alumna, era víctima de bullying y tenía una muy baja autoestima. Su único objetivo era conseguir un buen amante. En ese momento, aparece en la vida de Rose Frederick West. Fred colmó todas las expectativas que Rose buscaba en un hombre. Cuando su padre se enteró de que se acostaba con él, armó un escándalo descomunal en los servicios sociales y el amante de su hija terminó preso. Pero Rose ya estaba embarazada. Durante los siguientes meses, Fred fue encarcelado varias veces por robo y Rose tuvo que regresar a la casa de su padre con las dos hijas que Fred ya tenía. En 1970 nació Heather. Con tres niños a su cargo y con un novio en constantes problemas con la justicia, Rose descargaba su furia maltratando a las niñas. Mientras Fred estaba en la cárcel, Charmaine, la hija del camionero asiático y de Rena, fue asesinada y su cuerpo enterrado bajo el piso de la cocina de la casa de Midland Road. Freddy guardó esta evidencia criminal contra Rose por el resto de su vida. Gloucester era un pueblo grande al oeste de Indiana, en donde Rose y Fred se divertían y conseguían ingresos adicionales. Rose invitaba con frecuencia a un indígena de la región a su casa para tener sexo con él. Fred solía espiarlos por un agujero, divirtiéndose mientras miraba a su esposa teniendo relaciones sexuales con otro. Le encantaba ver el componente bizarro de estas relaciones. La flagelación, los vibradores, el sadismo y el lesbianismo eran su pasión. Solía sacarle fotos a Rose, que publicaba en revistas pornográficas. Cuando Rose asesinó a Charmaine, surgió un problema entre ambos y una oportunidad para Rena, la primera esposa de Fred, que buscaba con insistencia a su hija. Entonces,
a Fred no se le ocurrió otra cosa que estrangularla, cortarle los dedos y desmembrar su cuerpo enterrándolo en diferentes lugares. En junio de 1972, Rose tuvo otra hija con Fred, Mae West, y se casaron en enero en la oficina de registros de Gloucester. Fred y Rose necesitaban una casa para albergar a su familia que iba creciendo y también para darle un sitio al negocio de prostitución de Rose. Es así como la familia se mudó al número 25 de Cromwell Street. La casa no era muy grande por fuera, pero por dentro era cómoda y contaba con garage y una bodega muy grande. Fred tenía pensado acondicionar la bodega para que Rose pudiera atender a sus clientes y hacerla a prueba de ruidos para usarla como sala de torturas. Su primer cliente fue su hija de 8 años, Anne-Marie. Fred y Rose la desnudaron, la amordazaron, le ataron las manos detrás de la espalda y le dijeron que era muy afortunada de poder satisfacer a sus padres. Mientras Rose sujetaba a la niña, su padre la agredió sexualmente. El trauma fue tan fuerte que la niña no pudo ir a la escuela durante varios días. Anne-Marie fue amenazada para que no dijera nada y las agresiones sexuales por parte de Fred se repitieron con frecuencia. A finales de 1972, Fred y Rose contrataron a una chica de 17 años, Caroline Owens, como niñera y le prometieron a su familia que la cuidarían con esmero mientras trabajaba con ellos. Caroline era muy atractiva y tanto Rose como Fred competían para seducirla. La joven no se sentía a gusto con ellos y decidió dejarlos. Entonces recibió su merecido castigo. La secuestraron, la violaron y la amenazaron de muerte si contaba algo. Aterrorizada, la joven guardó silencio, pero cuando su madre notó los golpes en su cuerpo, consiguió que le contara lo que había pasado y llamó a la policía. En el interrogatorio de enero de 1973, Fred, que tenía 30 años, y Rose, de 19 y embarazada de nuevo, engañaron al juez alegando que Caroline no había sido obligada a hacer nada contra su voluntad. A pesar de su abultada ficha criminal, el juez no creyó que Fred fuera capaz de consumar actos de violencia y le impuso una leve multa a la pareja, tras lo cual los dejó en libertad. Por la misma época, los West se hicieron amigos de una costurera llamada Linda Gough. Cada tanto, Linda pasaba frente a la casa de Cromwell 25 para recoger a su hijo. Algo sucedió con la relación y Linda fue asesinada. Fred la desmembró y la enterró en el garage. Siguiendo el ritual de siempre, le cortó los dedos y las rótulas. Cuando la familia de Linda preguntó por ella, le dijeron que había permanecido un tiempo con ellos, pero que ya se había marchado. De esta manera, se estableció un terrible patrón de crímenes. Toda mujer joven que llegaba a Cromwell 25, ya fuera como inquilina, amiga o niñera, terminaba sepultada en la casa que se convirtió en un monumento a la depravación de la pareja West. El año 1973 fue una celebración para los West. Quedaron libres de culpa por el secuestro y la violación de Caroline Owens y por el asesinato de Linda Gough, crímenes que la policía jamás se molestó en examinar demasiado. Con pista libre para seguir matando, en noviembre secuestraron a Carol Ann Cooper, de 15 años. Primero se divirtieron sexualmente con ella y luego siguieron el ritual acostumbrado. La estrangularon, desmembraron el cuerpo, le cortaron los dedos y las rótulas y la enterraron. Los muertos en la casa de Cromwell 25 seguían aumentando. El 27 de diciembre de 1973, la estudiante universitaria Lucy Pattington decidió ir a visitar a un amigo con discapacidad y tomó un autobús alrededor de las 10 de la noche. Tuvo la desgracia de encontrarse con Fred y Rose y nunca llegó a destino. Entre abril de 1974 y abril de 1975, tres mujeres jóvenes,
Therese, de 21 años, Shirley, de 15 y Juanita, de 18, tuvieron la misma suerte que Carol Ann Cooper y que Lucy Partington. Las torturaron, desmembraron los cuerpos y los enterraron bajo el suelo del garaje de la casa de los West. La práctica de la esclavitud con sus víctimas fue el mayor placer de Fred y Rose. Algunas mujeres tenían toda la cabeza envuelta con una cinta y un plástico introducido en la nariz para dificultarles la respiración, y otras permanecían atadas en el garage. Increíblemente, a Freddy no le alcanzaba con esta morgue que tenía en su casa. La pareja, además de compartir estos hábitos horrendos, tenían el proyecto de construir y ampliar su casa, ya que les daba la posibilidad de cubrir con cemento las pruebas de sus monstruosos hábitos. Para eso, Fred siguió robando a fin de financiar las mejoras que realizaba continuamente. En 1976, sedujeron a una mujer joven en una casa de rehabilitación. En la calle Cromwell, la señorita A fue testigo de cómo algunas mujeres jóvenes que permanecían esclavizadas eran violadas por Fred y agredidas por Rose. Según la señorita A, una de estas mujeres era probablemente Anne-Marie, hija de Fred, que fue la pareja sexual de su padre y con quien practicaba sexo sádico. Además, era obligada a tener sexo con los amigos de él. En 1977, la casa del horror de los West fue remodelada para que entraran más clientes. Una de ellos fue Shirley Robinson, de 18 años, una prostituta con tendencias bisexuales que mantuvo relaciones sexuales con Fred y Rose. Shirley quedó embarazada de Fred y Rose quedó embarazada de un cliente. En 1977, Rose dio a luz a Tara. Tiempo después, Shirley y su hijo fueron desmembrados y enterrados por Fred. En noviembre de 1978, Rose y Fred tuvieron otra hija. La llamaron Louise. La pareja ya tenía 6 hijos y vivían todos en el extravagante y perverso clima de aquel hogar. Fred también dejó embarazada a su hija Anne-Marie, pero el embarazo se complicó porque se desarrolló en las trompas de Falopio y la muchacha sufrió un aborto natural. Cuando Anne-Marie ya no pudo resistir el ambiente de perversión en su hogar, dejó a su familia para irse a vivir con su novio. Privado de su juguete predilecto, Fred eligió entonces como objetos sexuales a Heather y Mae. Heather, que por entonces tenía 9 años, se resistió a sus malsanas intenciones y fue castigada con ferocidad. En junio de 1980, Rose dio a luz a Barry y en 1982 trajo al mundo a Rosemary. En 1983 nació Luciana, fruto de una relación con un hombre de color. Junto con Tara, ya eran dos las niñas mulatas de los West. La incontrolable cantidad de niños que correteaba por la casa comenzó a sacar de quicio a Rose, que descargaba su furia golpeándolos sin motivo alguno. En 1986, Heather le contó a su novio todos los maltratos que recibía de sus padres. Ante esto, Fred la asesinó en la primera oportunidad que tuvo y sepultó el cuerpo en el superpoblado jardín. El negocio de la prostitución de Rose funcionaba de maravilla y había que sacarle el jugo. Entonces Fred decidió promocionarlo en revistas especializadas con el fin de atraer candidatas para usarlas en sus perversiones y emplearlas como prostitutas en el lucrativo comercio de su esposa. Catherine Halliday se presentó a trabajar y de inmediato fue torturada, vestida con trajes negros de cuero, azotada y encadenada. Aterrada por la actitud de sus patrones, la joven abandonó el lugar. El muro de silencio que protegía la casa del terror de los West comenzó a desplomarse. No se sabe quién, pero alguien le contó todo lo que sucedía a la policía y se le asignó el caso al detective Hazel Savage, que conocía a Fred por las denuncias de perversión sexual que había hecho Rena, su ex esposa.
El 6 de agosto de 1992, Savage se presentó en la casa de la calle Cromwell 25 y arrestó a Rose por complicidad en el secuestro de una menor y a Fred por secuestro y sodomía. Luego, investigó e interrogó a los amigos y familiares de los West. Cuando le tocó el turno a Anne-Marie, la joven se conmocionó y les reveló todos los abusos de sus padres, incluido el asesinato de Charmaine, cuyo caso Savage también conocía por Rena. El policía ya tenía pruebas para acusar a Fred de abuso contra una menor, pero necesitaba evidencias más contundentes para imputarlo por la desaparición de Charmaine, Rena y Heather. Resultaba insólito para el policía que Fred no hubiera dejado rastro alguno. El gobierno puso bajo custodia al hijo menor de Rose. Abrumada por el hecho de que Fred estuviera en la cárcel y la policía se hallara tan cerca de conocer la verdad, Rose intentó suicidarse tomándose un frasco de pastillas. Fred declaró estar asombrado y apenado por los actos que había cometido y se ofreció a colaborar, pero luego se retractó. En la cabeza de Savage daba vueltas la desaparición de Heather. Tiempo después, llegó a sus oídos que estaba enterrada debajo de la casa y obtuvo una autorización para registrar la propiedad de la calle Cromwell y todo el vecindario. Durante el interrogatorio, Fred confesó la muerte de su hija. Rose informó que el día de la desaparición no se encontraba en la casa y que desconocía la muerte de Heather. Fred fue trasladado con vigilancia policial para que indicara el lugar donde se hallaba enterrado el cadáver de Heather y el resto de los cuerpos. Finalmente, la policía encontró los restos de una mujer joven, desmembrada y decapitada. La investigación se amplió a la desaparición de Shirley Robinson. Para proteger a Rose, Fred declaró que él solo había cometido los asesinatos de Heather, Shirley Robinson y una mujer no identificada. Además, se amplió la investigación para incluir la desaparición de Rena y de Charmaine. Por alguna razón, Freddy confesó que los cadáveres estaban enterrados en su bodega y admitió el asesinato de las mujeres, pero no el secuestro, porque para él habían sido ellas quienes lo buscaron para tener sexo. Identificar los nombres de los cadáveres no fue tarea fácil. Se descubrieron 9 cuerpos en la bodega. Freddy no pudo colaborar demasiado porque no recordaba los nombres ni los detalles de su gran cantidad de víctimas. Como seguía protegiendo a su esposa, ella se hacía pasar por la víctima de un esposo sádico y peligroso, aunque no convenció a nadie. Finalmente, se hallaron los cuerpos de Rena, Anna McFall y Charmaine con la ayuda de Fred. Sobre el caso de Mary Boston, Fred no quiso cooperar y nunca fue encontrado su cuerpo. El 13 de diciembre de 1994, Frederick West fue acusado de 12 asesinatos. El 1 de enero de 1995, zarpó en su celda de la prisión de Winston Green en Birmingham. Solo asistieron 3 de sus hijos a su funeral, llevado a cabo el 29 de marzo en la ciudad de Coventry, después de los cuales fue cremado. A pesar de las pocas evidencias, el 3 de octubre de 1995 se sometió a juicio a Rose Mary West. Algunos testigos, como Caroline Owens, la señorita A y Anne Marie, pusieron de manifiesto el sadismo sexual de la mujer. El objetivo del proceso, dirigido por Brian Leveson, era encontrar pruebas circunstanciales contra Rose. La defensa, dirigida por Richard Ferguson, intentó mostrar evidencia de sadismo sexual, pero no de asesinato, y el desconocimiento que tenía Rose de las muertes y los entierros. Ferguson buscaba despegar a Rose del caso, pero durante su defensa cometió graves errores y hasta llegó a perder el control en ocasiones. Se presentaron evidencias de la participación de la mujer en los crímenes y fue condenada a cadena perpetua en la ciudad de Winchester por 10 asesinatos. El juez que la sentenció recomendó que Rose nunca fuera puesta en libertad, algo que 18 meses después el ministro del Interior, Jack Straw, reafirmó, condenando a Rose a morir en prisión. Fue
fue la segunda mujer en ser sentenciada a morir en prisión en Inglaterra. En octubre de 1996, la casa de los West, en el número 25 de Cromwell Street, junto con la casa número 23 de esa misma calle, fueron demolidas y el lugar se transformó en un paseo peatonal. Además, cada uno de los ladrillos de las casas fue destruido y toda la madera fue quemada para que ningún cazador de recuerdos las tomara como un souvenir. La pesadilla de la casa del terror de Gloucester llegó a su fin, pero no la historia de Rosemary West. El 19 de enero de 2003 anunció su matrimonio con el bajista Dave Glover, reconocido por integrar el grupo de hard rock Deep Purple, después de haber mantenido durante un año una relación por cartas. Pero Glover no soportó la presión de la prensa y decidió no casarse. Desde entonces, Rosemary West espera que se cumpla con la predicción de un juez que dijo que podría ser liberada en 2019 a la edad de 66 años. Hoy en día, en 2021, con 68 años, Rose sigue detenida.